Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más con The Last of parte 2. Estamos aquí en el capítulo 33, si no voy mal. Y... A ver, ¿y eso qué? Es una manguera. Lev, hay que bajarla. Ya voy. Estamos aquí en el hotel con Chinito. Estábamos con el Chinito aquí. Sí, me va a bajar 7000 pisos. Voy a bajar. Ten cuidado. Vamos. Tú puedes. ¿No se puede balancear? No, no me deja balancearme. Aquí tiene que haber un buen. ¿Y ahora? Ahora sí, pues, Chinito. El tránsito sea apacible. ¿Qué dices, loco? En el hotel Black Rye hay un grupo numeroso de infectados. Es probable que sean los mismos del hospital. Necesitamos que tu equipo y tú derribéis los soportes desde dentro. Usad los explosivos proporcionados y los detonadores a distancia. Mucha suerte. Así está el hotel. Reventado. Así está el hotel. Reventadito está. Vamos hacia el meollo de la cuestión. ¿Y ahora qué? Madre mía. Está lo del reventado. Se me da cuenta meterle una bomba nuclear. Vale, estamos sin material. ¡Chiwi! Venga, tranquilo, no pasa nada, hombre. Tú tranquilo. Venga, no te preocupes que... ¡Me cago en! ¡Qué mierda! Esa cosa crecía en la pared. Hasta que salió de ella. Mira, se ve todo el chocho. Odio a los demonios. Mira. ¿Qué me vas a contar? Todo el chocho se le ve. Mira, todo el chocho. ¡Chumina! Se le ve todo el chumino, se lo vamos a ver de cerca. Ven, que te lo como entero. Todo el chumino. Esto era hembra. Esta era una hembra. ¿Crecen en la pared? Yo no entiendo nada. Ahora crecen en la pared. Yo no entiendo nada. Ya sabemos que siempre salimos. ¡Ah! ¡Tío, el cristal! ¡Hostia! ¡Venga, Chinito! Que no te preocupes, hombre, que... Que no pasa nada. ¿Aquí qué? ¡Vais a morir! ¡Soy Terminator! ¿Cuántos pisos crees que nos quedan aún? 80 o 60. No lo sé. Montón. Es un edificio grande. Ya. Sí, bien. No te preocupes. Un hotel de 20 o 30 plantas, pues ya ves. Pues no te quedará.
Tengo ruidos raros. Ah, está aquí. No pasa nada. Voy a hacer una prueba. Toma, tameo. Super tonto, toma. Mira, y aún se arrastra, míralo. Míralo, que... Qué guay, ¿no? Bueno, tiene que morir desangrado. Es que... Que si no... A ver, me apetece probar una cosa. Pues ya ves, te queda un sinfín. Un sinfín de plantas te quedan ahí. No te preocupes, Abby. ¡Me cago! ¡Esto fue pero a mí! ¡Hombre! Me cago en la madre que los trajo. Vaya, ahora se duerme la siesta en las paredes. Los subnormales. Hostia, pues no te das cuenta, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos. ¡Ahí arriba! ¡A la izquierda! ¿Quieres pelear, infectado? ¿Dónde está? ¿Está dónde? Menos mal que cogimos ese atajo, Lev. A pesar de estar rodeados de demonios. Ahí está la gracia, Lev. Oh. Ahora hay que ir alerta porque se esconden en las paredes. Cágate. Bueno, es que se esconden, es que están en las paredes. Viven en las paredes. Están ahí... Voy a estar ahí, yo qué sé, poniendo huevos. Porque no veo. No le veo yo ningún sentido. Vale, vamos a ver. Hostia, hostia, ¿esto qué es? Gracias, Cedra. Buah. Buah, lanza llamas. Dame, no me jodas. Esto de que salgan de las paredes me está puteando un montón. Te cura mucho, cabrón. Vale. No sé si por aquí podremos salir. No, por aquí no podemos salir. ¿Dónde es, Chini? ¡Chinita! ¡Chinita! Mira que... Por aquí no. Por ahí no es.
Toma, píllalo. Sálvame, ven conmigo, amor. ¿Y este no le ha pasado nada? No te preocupes. Ese arma dragón es impresionante. Arma dragón. Vámonos de aquí. Joder, me he quitado un gol bajazo, ¿eh? Bueno, el lanzallamas no lo voy a emplear ahora. Voy a intentar emplearlo cuando sea necesario. Pues, como, por ejemplo... nada más. ¿Dónde está el grandullón? Hemos tirado las granadas a una mierda. La madre que parió. Vale, de escopeta. ¿Qué? Podemos hacer una mierda, tío. Vale, la cuestión es que no es por aquí, es por aquí. Vamos allá. ¡Qué mierda! Vale, ya veo que lo lleva mejor, Abby. Tranquila. No puedo hablar. Esta escopeta va muy bien, pero si te encuentras uno así de sopetón... ¿Cómo es? Es que están ahí escondido, ¿lo ves? Te va a salir. Lev, odio este edificio. Sigamos bajando. Ya llegamos a la calle. Vale, vamos a ver. ¿Podemos mejorar algo? Sí, algo podemos mejorar, digo yo, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Vale, bombas caseras mejoradas. Toma. Casi nada lo veo. Vale, vamos, lanzallamas este. Me parece a mí que se gastaba muy rápido, ¿eh? ¿Estás seguro que por aquí, chinito?
Bueno, que te caes, que te caes. Vale, que hay que bajar. Vale, por aquí. Esto no me huele bien. No me huele bien. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Puto hotel. Verás tú el puto hotel este. Se me va a atragantar aquí. Aquí hay una buena infección, Hostia. ¿Es verdad que Isaac acabó con la vieja guardia? La Fedra, sí. Dicen que tortura a la gente. Ya hablaremos de eso. Vale. ¿Tú has torturado a alguien alguna vez? No. Lev, centrémonos en salir de aquí. Ella es súper buena, ¿vale? Torturó a uno que se llamaba Joel y le va a salir caro. Porque hay una que la está persiguiendo. Madre mía, es que está el hotel, pero reventado de reventado, Vale, aquí no hay mucha cosa más. Vale, progresamos. Todo bien, Lev. ¿Y tú? Para serte sincera, he estado mejor. Que el hotel este, más vale tirarlo para abajo que... Mira, ahí está el acuario. ¿Veis? Ahí donde está la noria. Y el hospital está aquí al lado. Tampoco está tan lejos como... Dos días de viaje, como decía en el capítulo anterior. El Owen este. No puedo. Prefiero más. Bueno. Vamos a caer en todo el meollo. En todo el puto meollo vamos a caer. Mariano. ¿Sabes lo que es todo el puto meollo? Pues esto es todo el puto meollo. Aquí, en todo el meollo. Un ruido que te cagas. ¡Qué mierda! ¡Hay demasiados demonios! ¡Toma, gilipollas! Bueno, vale. Vale, vamos a dejarlo de jugar con esta peña porque estos... Aquí hay un montón, Aquí hay un montón de peña, tío. Thank you.
está aquí sobando, no sé qué hace, pero... Está pensando. ¡Hombre! ¡Te acuestas por ahí, hombre! ¡Cago en la madre que los parió! Bueno, esta zona es... no es chunga. No es chunga. Es... bueno, hay que ir con cuidado. Simplemente hay que ir con cuidado. Vamos a plantearlo de otra manera. Vale, nos van a tocar los huevos. Seguramente nos van a tocar los huevos. A tu izquierda. Que nos hace falta para hacer las cosas. Cúter. No, tío. Quería mirar a ver si había algo más.
Venga. Vámonos. Puto edificio. Ya ves. Va a sacar el ascensor. ¡Bum! Ahora nos toca un poquito de relax, monedas, bien. ¿Qué es eso? Un cuarto. ¿Un cuarto de qué? ¿Qué? Vale. Vamos a mirar bien por aquí. Esto no sé qué es, aquello por aquí. Mal rollo, ¿eh? Quítate la máscara. Bueno, ya hemos llegado abajo. Vamos bien. ¿Ves ese ascensor de ahí? Sí. Es por donde habríamos salido. Sin infectados. Genial, Lev. No les contemos a los demás lo que ha pasado. Que Yara no se preocupe. Eres un buen hermano. ¿Puedo preguntarte algo? Vale. ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría, no debemos arrepentirnos. Lev. Ojalá solo hubiera huido. Yara no estaría metida en esto. Estaría en casa, cuidando de nuestra madre. ¿Vuestra madre necesita cuidados? Es nuestra madre. Nuestro deber. Bueno, no nos ha bastado con los infectados, que ahora vendrán aquí los pesados de los otros, ya verás. Vamos allá. Que ella te guíe y dale con las tonterías. Que yo te guíe. Vale, continuamos. Tanto el edificio hecho mierda, todo reventado. Hecho una pocilga todo. Mucho, mucho para mejorar ahí aquí, ¿eh? Tierra, con planta. Son los edificios reventados, lo único que se aguanta es el microondas. ¿Dónde vamos, chinito? Chinito tú, chinito yo. Bueno. Quieren matarte. Conmigo solo temen que pida una revancha al Backgammon. ¿Qué es eso? Entraré por la puerta. Pillo las cosas y vuelvo. Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale. Vale. Pues muy bien. Vaya alguien en el agua. Un intruso. Hostia. Hostia. ¿Y ahora qué ha pasado?
¿Un intruso? ¡Soy una lobo! ¡No disparéis! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abby? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Estás sola? ¡Abrid la puerta! Hola, chicos. Joder, ¿nadáis aquí? El bote se jodió. Necesito unos suministros médicos. Son para Isaac. Todo esto siempre va para Isaac. ¿Qué quiere? No puedo decirlo. Son para fuera de la base. Oh, lo están empaquetando todo para llevárselo. Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas. ¿Nora anda por aquí? Ayer dijo que iba a venir para acá. Se fue con el último transporte, pero volverá. Vale, gracias. ¿De dónde sacan a los reclutas nuevos? Tal vez estén lavando el... Pues muy bien, chicos, lo vamos a dejar aquí. En el próximo capítulo buscaremos los medicamentos, buscaremos lo que necesitamos y, bueno, gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado el capítulo. Y en el próximo capítulo, pues, como digo siempre, más y mejor. Gracias.